Luego del partido durísimo que vivimos el otro día, el pasado... ya me estoy perdido con la fecha, jugamos entre semana. Pero la victoria importante que logró frente a Ituzaingó, nueva presentación ante Italiano con la idea y la premisa de ganar para estar con más comodidad en la cima de la tabla de posiciones. Y para remarcar, el puntero del campeonato se presenta ante su gente. Ya se ubican los protagonistas en el campo de juego. Vuelve el negro Velázquez, el gran capitán, el gran goleador que tiene la divisional y también el celeste. Enfrente, un equipo necesitado de puntos. No es buena la campaña de Sportivo Italiano. Defensores debe ganar para meterle presión a Luján, que juega en el día de mañana. Enfrenta al conjunto de Midland. Por eso todos atentos, ya ganó el equipo de Central Córdoba de Rosario. 46 para Defensores, 44 para Luján, 44 para Central Córdoba de Rosario. El árbitro es Mariano Negrete, está por arrancar el partido. Chequea que esté todo ok, mira su cronómetro, lo pone en cero. Chequea con sus asistentes. Amigos, arrancó el partido. Mueve Defensores. Héctor Echagüe mete el zurdazo largo. No va a llegar Mateo Escobar si lo hace el arquero de Italiano. Hablamos de Marcos Zapacosta. Formación del CADU que sale con Juancito Figueroa, Facundo Lauman, Ramiro Fernández, Lucas Monzón, Ricardo Priori, Claudio Villalba, Emanuel Pentimali, Andrés Franzoya, Javier Velázquez, Héctor Echagüe y Mateo Escobar. Pelota en la mitad de la cancha. De cabeza Monzón, que jugaba con Figueroa. Sin problemas. El muro que tiene en la última línea el conjunto zarateño. Priori que sale jugando. Amaga, sale bien el número 5. El toque en corto es para Pentimali. El volante que prefiere cambiar para Ramiro Fernández. Domina el 3 sobre el sector izquierdo. Ramiro que llega a la mitad de la cancha, juega por abajo, el toque para Franzoya, 20 mal de Franzoya. Es buena la pared con Ramiro Fernández. Rama que habilita a Pentimali. Sacaba con lo que podía Diego Bordón, la pelota desde el azurro. Verticaliza por aquel sector de Garay. El toque en corto para Barclay, el pájaro que vuelve al primer equipo. El toque es para Barclay, como les decía, por el sector izquierdo. Quiere meter el centro, no puede ante la marca del mariscal. Hablamos de Facundo Lauman. Y el ansiado regreso que se dio finalmente tras tres partidos de Javier Velázquez. El negro vuelve nuevamente a estar entre el 11 inicial y con tres goles en desventaja con respecto a la tabla general de goleadores, que lo tenía antes de la suspensión como único goleador. Ahora se encuentra segundo Javier en la tabla general de goleadores y esperemos que vuelva a reencontrarse el negro con el gol. La lleva Villalba hoy titular, teniendo en cuenta que Kruchowski fue expulsado en el partido contra Ituzaingó. Pentimali que sale jugando. El 7 que apurado sale jugando bien. Mete el cambio de frente para Ramiro Fernández. Domina Rama, no puede hacerlo. La pelota se pierde por el lateral. El saque de banda sobre la derecha para la visita. Domina Bifiger. Bifiger que sale jugando, presiona bien Héctor Echagüe, pelota en la mitad de la cancha, recupera Priori. Pitbull que juega en corto con Pentimali, Pentimali para el 5. Juega el 7 ahora para el negro Velázquez, la apertura para Monzón. En la mitad de la cancha, mete por abajo, devuelve para el 9. Es buena para Mateo Escobar, la habilitación en cara el 11. El toque por abajo, rebotaba la pelota en Diego Bordón. El balón se pierde por el fondo. Estilo de esquina y lleva el número. Se viene Defensores Unidos en estos primeros minutos. El primer tiro de esquina del partido. Y va a corresponder al celeste. Primer tiro de esquina de la tarde. Desde la derecha, la chance para Defensores. Buscará por la vía aérea. Abrir el marcador en 3 minutos de este primer tiempo. Y recuerden, lo están viviendo, disfrutando a través del Cable Online. Desde cualquier parte del planeta. Llegará al centro, como les decía, desde la derecha. Da la orden el árbitro. Llega al centro, al punto de penal, el cabezazo de Claudio Villalba. Seguro, Marcos Zapacosta, el arquero que no da rebote, se acaba de salvar el azurro. Y es un recurso que está siendo muy efectivo para Defensores Unidos, el de la pelota parada. En esta ocasión fue para Villalba. No dio rebotes porque entraba Velázquez ahí, Zapacosta. Primera aproximación para el celeste en
casi 4 minutos de este primer tiempo. Y le damos la bienvenida al gobierno de la ciudad de Zárate, al intendente Osvaldo Cáfaro, que se suma, como se han sumado ya varios publicistas que creen en esta transmisión, creen en el CAD Online, para juntos llevarles la campaña del Celeste en este campeonato que lo tiene como único puntero. Devuelve Lauman de cabeza. Velázquez, que no podía dominar, parecía que le cometían falta. Deja seguir el árbitro, la pelota es del guardameta de Sportivo Italiano. Ya conocimos la alineación del Celeste, vamos con Sportivo Italiano, Changuito. Muy bien, Italiano sale con Marcos Apacosta, Bordón Vargas, Bifiger Peralta, Luciano Sánchez, Sergio Marcay, Milton Velázquez, Facundo Diz, Marcelo Bursac y Rodrigo Godoy. Esos son los que es dirigidos por Adrián Álvarez para el conjunto de Italiano, que se ubica en la mitad de tablas con 25 puntos a 21 puntos del CADU. Lejísimo Italiano. La falta sobre el número 9, Facundo Diz, el tiro libre ahora y la chance de peligro para el conjunto dirigido por Adrián Álvarez. Se para frente a la pelota del capitán y número 10, Marcelo Barclay. Ahora lo dije bien. También lo hace Rodrigo Garay. Se quedan para la contra Mateo Escobar. También Andrés Franzoy. Da la orden el árbitro. Le pega Barclay. A ninguna parte. Bolón se pierde por el fondo de saque de meta. Reventaba la última línea del Azurro. Quería, pero no podía, Monzón. La pelota lateral sobre la izquierda que le pertenece a la visita. Y en el gigante de Villafox tenemos una visita importantísima hoy, ¿no? Así es. Ahora dígalo usted. Vamos a estar comentándole a la gente. Se acercó y se encuentra en la zona de plateas un reconocidísimo jugador histórico de River. Hablamos de Mostaza Merlo, que vino a presenciar este partido. En la contra mete Mateo Escobar, llega hasta el fondo, cerraba con lo que podía Matías Vargas. El pelotazo largo recupera Ramiro para el conjunto zarateño. Encara Ramiro, es más rápido, pasa el 3, en la individual se va hasta el fondo del marcador, la falta. Fuertísima la falta, la infracción y la amonestación para el número 4, Claudio Bifiger. El tiro libre para el conjunto zarateño. Tenía espacio Ramiro Fernández, hizo la individual. Primero se sacó a Marcla y luego a Velázquez. Y cuando ingresaba al área, créame, ahí nomás cerca de la línea, fue Claudio Bifiger quien lo taló. Se ganó la tarjeta amarilla, primer amonestado del juego. Y seguimos con este juego en el cual hacemos o incluimos a la gente. Seudónimos para los jugadores, sobrenombre. Y me gustó este para Ramiro Fernández, el Rayo Fernández. Uno de los sobrenombres que le estamos poniendo a los jugadores. Ustedes que están del otro lado también pueden participar. Le va a pegar el mudo Chahue. El 10 que se prepara, defienden todos en Sportivo Italiano. Ahora sí da la orden Negrete. Le pega el mudo al arco directamente. Quiso sorprender el 10. La pelota se pierde por arriba del travesaño. Saque de meta para la visita. Siete minutos, casi ocho de esta primera etapa, 0-0 es el marcador parcial. El pelotazo largo, balón en la mitad de la cancha, devolvió de cabeza Villalba. Cierra en el fondo Matías Vargas, hay una buena presión alta del CADU, no podía Escobar. Sacaba con lo que podía Villalba. Vuelve Vargas, la pelota que va y viene. El zurdazo largo, le digo Bordón. Villalba de cabeza. Dominaba, parecía que con la mano, el número 10, Marcelo Bursac. Aquí ganaba con el cuerpo Ramiro Fernández. La pelota que se pierde por el lateral, sobre el sector izquierdo, le pertenece a Defensores Unidos de Zárate.
el golpe que se dio el número 8. Hablamos de Milton Velázquez. Esperemos que no sea nada. Ahí se incorpora el jugador. Sigue el partido. Como les decía, saque lateral sobre la izquierda. Es para Defensores Unidos. Lo hace el Rayo Fernández. Ramiro con el saque de manos. Aguantaba el negro. Le estaban cometiendo falta. Sí, lo estaban tomando. Es tiro libre para el celeste en la mitad de la cancha. Y el partido todavía que se está armando, Ezequiel. Se está armando, pero Defensores Unidos es quien intenta, ¿no?, tener el control del juego. No, mira, Monzón por el sector derecho va a meter el centro. El 4 que hace rebotar la pelota, el balón se fue. Me pareció que era tiro de esquina. Coincido plenamente con usted, pensé que era tiro de esquina que rebotaba, pero se ve que finalmente rebotó el Luquitas Monzón, que está nuevamente siendo titular. Maxi Carneluto, el lateral derecho, se encuentra en el banco de suplentes, seguramente a la espera de que mejore, pero bueno, ha encontrado muy buen relevo el Chavo Lema para Maxi Carneluto. Así es, el saque de meta es para el Azurro. Lo hace Zapa Costa. El pelotazo largo. Recuperaba a priori, no es buena la entrega. Se rehace el número 5, le cometían falta. Tiro libre para el conjunto dirigido por el Chavo Lema. Y de a poquito sigue acercándose la gente al Gigante de Villa Fox. Un muy buen marco de público tenemos hoy, teniendo en cuenta que es día de semana, día laboral. Pero sin embargo la gente siempre está presente acompañando a este puntero, que quiere ganar para seguir siendo y quedándose como más puntero que nunca. Defensores tiene 47 con este empate parcial. 44 para Luján, 44 para Central Córdoba de Rosario, con un partido más. La pelota que no sale del campo de juego. Recupera Franzoia. Se le va la pelota. El balón no sale del campo de juego. Deja seguir el árbitro. Le volvía de cabeza a priori. Recupera por el sector derecho el jugador Claudio Biffeger. El pelotazo largo. No. Partía o estaba adelantado. Offside para el número 7. Para el pájaro Barclay. Tiro libre para el Cadu. Nuevamente se tiene que hacer este tiro libre. El indirecto, el toque en corto para el Mudo Echagüe. Echagüe que domina. El toque para Franzoia. Domina el 8, abre para Mateo Escobar. Teo que domina, encara, mete el centro. Sale el arquero, sale bien en esta Zapa Costa. Quiere meter la corta. ...44 para Luján, que debe jugar en el día de mañana. 44 para Central Córdoba de Rosario, que ya ganó en el día de ayer. Pelota por el sector izquierdo. Buena presión del Mudo Echagüe. El balón se pierde por el lateral. Es para Defensores. Gracias, Ramiro Fernández. El Rayo, como le dicen ahora. Aguantaba Franzoia, no puede dominar. Pero el lateral le pertenece al CAD un poquito más adelante. 15 minutos del primer tiempo. Va a meter Rama. La habilitación aguanta Franzoia. El individual, el 8. El toque atrás. Recuperaba Bursaco. El pelotazo largo para Barclay. Va el pájaro. Domina el 7. Por el sector derecho. Quiere meter el centro. No tiene con quién descargar. Prefiere jugar atrás.
Volvía Ramiro Fernández. Pelota en la mitad de la cancha. Abren bien para Facundo Diz. El centro ahora. Barclay que domina, marcado entre dos jugadores. Ganaba Villalba. Arriesgado Villalba, sale jugando, recupera el balón. Mete largo ahora para Franzoia. Devolvía de cabeza a Bifiger. Pelota en el círculo central. Emanuel Pentivale que tiene. Tiene metros para avanzar. Va al 7, la habilitación para Mateo Escobar, que le marca el pase. No va a llegar Mateo. La saca Sánchez al tiro de esquina. Desde la derecha. Acosa defensores. Adelanta sus líneas. Y usted, señor comentarista, lleva el número. Es el tercer tiro de esquina, el segundo para el Cadu, pero se lo está buscando poco a Mateo Escobar. Hay que empezar a hacer un poco más de uso del delantero de Defensores Unidos. El tiro de esquina desde la derecha. Lo va a hacer el Mudo Chahue. Perdón, este es Emanuel Pentimali. Le va a pegar el 7. Van todos los grandotes a cabecear el balón al punto del penal. Lauman, que no podía cabecear cómodo, recupera Pentimali nuevamente. En la individual le cometían falta. Así es, tiro libre para el Celeste. Las jugadas preparadas de la semana, ¿no? Son ejecutadas muy bien. Cabeció incómodo Pentimali cuando venía de frente Javier Velázquez. Igualmente la pelota no salió, Zapacosta la mandó al tiro de esquina. O intentó jugar por el sector izquierdo y Pentimali ganó una nueva infracción, un nuevo centro para el Cadu. Así es, el centro desde la derecha para Defensores Unidos, lo va a hacer el Mundo Chahue. Se queda Barclay para la contra, el Sportivo Italiano da la orden, Negrete mete el 10, acaba de cabeza el jugador Facundo Diz. No va a llegar el Mudo Chahue, la pelota se pierde por línea de fondo. Es saque de meta para la visita. Y señor comentarista, usted me dirá quiénes tienen cuatro amarillas y deben cuidarse. En Defensores Unidos tenemos a Ricardo Prioli con cuatro amarillas, Claudio Villalba, Javier Velázquez, Héctor Echagüe y Mateo Escobar. Y en el banco de suplentes, Gonzalo Ritaco también, con posibilidad. Bien, de... pelotazo largo. Le volvió Echagüe con falta, dice el árbitro, para el Celeste tiro libre. Y Defensores Unidos todavía con la paciencia que lo caracteriza, ¿no? En la búsqueda de poder encontrar alguna fisura en la última línea de Italiano para poder realizar la apertura del marcador. No ha llegado con claridad, algo que siempre tiene Defensores, llegadas con claridad. Hasta el momento no hemos visto ninguna aproximación. Y Figueroa tranquilo por el lado del Cadu. No puede inquietar ni Rodrigo Godoy ni Marcelo Bursac. Y las explosiones de Marclay no son tan efectivas porque obviamente está solo. Le ha faltado profundidad a ambos equipos. Sabemos que Defensores es un conjunto con gol. En algún momento te la manda a guardar y estamos esperando que llegue el gol de alguno de sus delanteros, volantes. Llega con mucha gente el equipo de Lema. Monzón, Mateo Escobar, la devolución para Pentimali. No podía, Pentimali recupera la zurra, mete la contra, la visita. Lo hace con Busak, la habilitación, se va a mover Clay por el sector izquierdo, va a meter el centro. Barría fuerte, barría bien Lucas Monzón, que salva a Defensores. La pelota tira de esquina sobre la izquierda. Y usted, señor, lleva el número. Cuarto tiro de esquina del partido. Segundo para la visita para Italiano. Para tener en cuenta, quedó mal parado en esta Defensores. El centro. Sacaba Pentimali a medias. Le va a pegar Velázquez. No puede darse vuelta. Ahora sí prefiere jugar atrás. Mete en el centro. Sacaba Villalba de cabeza. No se hablan entre sí. Prioli que queda mirando la pelota. ¡El remate! Era de Bifiger. Ha llegado el azurro en esta aproximación con un poco de desprolijidad, producto de que tenían muchísimos jugadores dentro del área de Juancito Figueroa, pero bueno, sin sobresalto ese remate final de el jugador Luciano Sánchez, pero una aproximación al fin para Italiano en un partido que por ahora transcurre con total normalidad, sin ningún equipo siendo claro, ¿no? No hay un claro dominador, domina la mitad de la cancha, valga la redundancia, Manuel Pentimali, abren para Monzón. El 4 que prefiere abrir con Mateo Escobar, se deja anticipar el 11. Encara el pájaro Barclay,
barre en el fondo Villalba, la pelota se pierde por el lateral. Y no ha quedado bien parado en las últimas jugadas defensores. Bursa que domina sobre el sector izquierdo. Quiere meter el centro. Prefiere jugar con el cambio de frente para Bifiger. Adelanta mucho la pelota el 4. Dominaba Ramiro Fernández. Rama que mete rápido. Cruza la mitad de la cancha. Levanta la cabeza. No tiene con quién descargar. Prefiere jugar al medio con Franzoy. Hay una falta previa sobre el 3. Y eso no es amonestación, nos preguntamos desde aquí. Muy bien, ha hecho Ramiro Fernández, y cuando se prestaba a hacer una pared con Franzoya, fue víctima de infracción por parte del lateral Bifiger. Explosivo Ramiro Fernández, porque tiene espacios. Le diría que es de lo mejor del partido hasta ahora el marcador que tiene Defensores Unidos. Buscará por arriba Defensores Unidos, se paran frente a la pelota el Mudo Chagüe y Emanuel Pentimali. 21 minutos de este primer tiempo. Da la orden Negrete. Mete el Mudo Chagüe el centro. Sale el arquero. Fácil para Zapacosta. Seguro el guardameta de la zurra. Sale Bursac. El 10 que abre para Garay. Devuelven para Bursac. El capitán que maneja. El toque en corto. La devolución, la pared. Pentimale que se le va larga la pelota. Recupera Sportivo Italiano. El toque atrás. La pared va a llegar primero Villalba. Hace rebotar la pelota de balón. No sale del campo de juego. El árbitro entiende que hay mano. Una mano. Por eso es tiro libre para Defensores. Y a vos, Changuito, te pregunto si hay variantes. ¿Quiénes pueden ingresar por el lado del CADU? Emerson Correa, Lautaro Cuenos, Maxi Carneluto, Rodrigo Basualdo, Gonzalo Ritaco, Germán Bulgarela y Nicolás Parodi. El banco de suplentes de Darío Lema. Pena Valero Velázquez. No podía Mateo Escobar. El árbitro que cobra una falta en ataques. Rápido el tiro libre. Domina Ramiro Fernández. El toque para abajo para Andrés Franzoya. La pelota al lateral, sobre la izquierda, en terreno zurro. Poco del delantero y del reemplazante Germán Bulgarela, Andrés Franzoya, en estos primeros minutos. No podía Franzoya. Bifiger que sacaba la pelota nuevamente al lateral y nuevamente sobre la izquierda lo va a hacer el Rayo Fernández. Se adelanta, empuja Defensores Unidos. En esta el centro con las manos del 3. Aguantaba el Negro Velázquez. Parecía una manito en el área, pero dejó seguir el árbitro. Domina Barclay para meter la contra para Sportivo Italiano. Lo estaban tomando Villalba. El tiro libre es para los dirigidos por el señor Adrián Álvarez. Guillermo Pedelac, Matías Esmalia, Diego Bulacio, René Lima, Martín López, Gastón Marecos y Martín Ábalos, los suplentes del conjunto italiano. Metía Peralta, el pelotazo largo, Monzón que cerraba, la pelota para Figueroa, el muro que sale con las manos. Domina Héctor Echagüe, encara el 10, el toque para abajo para el Negro, Velázquez, que devuelve para Monzón, la habilitación para Mateo Escobar, encara Mateo. Va el 11, prefiere meter el centro, la habilitación. No podía dominar el centro delantero del capitán, el ídolo, hablamos de Velázquez. Una lástima, era buena la habilitación, aquí la falta sobre Priori. El tiro libre es para el celeste. ¡Tarjeta! Está caído Ricardo Priori, se incorpora lentamente. Pitbull Priori, el perro de casa que tiene Defensores Unidos. Así es, y luego de esa infracción fue amonestado Milton Velázquez, segundo amonestado en el juego, segundo que corresponde a Italiano. Recordemos que Claudio Bifiger fue amonestado hace instantes, es el segundo en lo que llevamos de este partido en 25 minutos. El tiro libre lo hace Manuel Pentimale. Domina Lauman. Monzón ahora por el sector derecho. Le marcaba el pase Monzón a Mateo Escobar, no se entendieron, sale el arquero. Zapacosta se queda con el balón, aquí no ha pasado nada.
Reiteramos, 25 minutos de esta primera etapa. Muy poco del partido, Changuito. Así es, porque Defensores Unidos intenta ante una línea que está muy bien cerrada de italiano en el último, en el fondo sobre todo. Encaraba el 4, la pelota que se le va a Lea, larga. Muy bien controlados en realidad, tanto Franzoya como Javier Velázquez, ¿no? Y se hace difícil porque la pelota a Mateo Escobar no le llega con claridad. Un poquito más de juego le estaría faltando al cabo y obviamente los encargados son, en este caso, el Chagüe y Pentimali. No hay un claro dominador porque ambos quieren, por momentos dominan la pelota, pero no la juegan con criterio. Figueroa con el balón. Abre para Monzón. Sobre la derecha. El 4 que prefiere devolver para Facundo Lauman. El cambio de frente para Ramiro Fernández. Va a dominar Javier Velázquez. El 9 que no podía, le cometían falta, deja seguir el árbitro. Ricardo Priori ahora que domina la falta del número 5, no me pareció. El tiro libre es para Sportivo Italiano. Le cuesta al negro poder girar con la pelota dominada. Y tiene que retroceder muchos metros. Pelotazo largo, quiere sorprender Italiano. Barclay que domina por el sector derecho. Viene la marca, Ramiro Fernández. La pelota que se pierde por el lateral. Tiro de esquina, cobró línea sobre la derecha y usted me dirá el número. ¿Cuánto llevamos ya? Es el 0 para Italia. El tiro de esquina desde la derecha va a ser el capitán. Hablamos de Bursac. El 10 que le va a pegar a la pelota. Da la orden el árbitro. Le ponen el primer palo, no puede Barclay, no puede dominar tampoco. Mateo Escobar, remate, gol. Gol de Italiano. Lo hizo Rodrigo Garay, el número 11, para abrir el marcador. 27 minutos de esta primera etapa. Gana la visita. Gracias al tanto de su delantero. Baldazo de agua fría aquí en el gigante de Villa Fox. Dudaron todos en esta jugada, nadie la rechazaba. Hace rato hubo una jugada similar también en la que Priori con Ramiro Fernández no se hablaron para saltar a cabecear y en esta también pasó exactamente lo mismo. Sacaban la pelota a media y finalmente le quedó ese remate a Rodrigo Godoy, que con un Juan Figueroa que estaba completamente tapado no pudo cerrar el arco y se produjo la apertura del marcador. En 26 minutos casi que llevamos de un partido que todavía no había un claro dominador y en el cual se podría abrir de esta forma, ¿no? Con un remate desde fuera del área. Pero lo veníamos marcando, ¿no? Las desconcentraciones en el fondo. Hoy no estaba firme en la última línea del Cabo. Y en esta no perdonó Rodrigo Grae para la ventaja de la visita. 1-0. Falta mucho todavía, 28 de la primera etapa. Veremos cómo reacciona el equipo de Lema ante la adversidad. Por ahora pierde por la mínima diferencia en esta jornada número 25. Priori que toca para Lauman. El mariscal que abre para Ramiro Fernández. El 3 prefiere por abajo para el negro. Velázquez en la individual. Se da vuelta. El toque para abajo para Franzoya. Cerraba, ganaba César Peralta. El pelotazo largo para Barclay. Parte habilitado Barclay. Figueroa con el pecho. Partía habilitado. Barclay, el pájaro, el mulo que estaba más que atento y ahora ataca Defensores con Pentimali, la habilitación por abajo. No es buena, no lo entendía Franzoya. El balón es del arquero, pero me quedé con la jugada anterior. Partía habilitado el pájaro, se quedaron mirando entre sí los defensores. Se acaba de salvar nuevamente el conjunto salateño. El pelotazo largo del guardameta visitante. La pelota por el sector izquierdo. La habilitación para Garay. No va a llegar el 11. Esa que de meta para el Cadu. Figueroa. El arquero que no tiene con quién. Prefiere con Facundo Lauman. Sale jugando el mariscal. Mete el derechazo largo para Ramiro. No va a llegar Ramiro. Se hace de la pelota, se durmió. El remate del número 3.
Zappacosta, que acaba de salvar a Sportivo Italiano de lo mejorcito del caso de la tarde. El marcador por la izquierda, ganaba con la presión alta y acaba de salvar el arquero de Italiano su propia valla. Otra subida de Ramiro Fernández inquietando, ¿no? La última línea de Italiano, de lo mejorcito, como marcábamos anteriormente, el extremo del Cabo, pero bueno, tampoco va a correr solo él, ¿no? Y poder hacer todo su andar nivel y tener que cubrir, marcar y marcar un gol. Se hace difícil cuando no se llega con claridad sobre el arco de enfrente. La habilitación, el pelotazo es para Manuel Pentimali, que mete el centro de primera, le pega mal el 7. Devolvían la pelota que no sale del campo de juego. Garay, que peleaba, el balón al lateral le pertenece a Defensores Unidos. Sale jugando Lauman. El toque para abajo, Pentimali. Priori en la mitad de la cancha. El 5 que prefiere con Echagüe. El Mudo que encara. Mete para Franzoia. Aguanta de espaldas al arco el 8. Franzoia que pierde en esta. Bursac, Garay. Bursac que maneja la mitad de la cancha. Mete el cambio de frente. Garay que no lo entendía o quedaba lejos de la jugada. Por eso, saque lateral para el Cadu. Domina Priori en la mitad de la cancha. Abre para Mateo Escobar. Encara el 11. Poco de Mateo todavía. Pasa entre uno, entre dos jugadores. No podía entre tres, pero la pelota es de Franzoia. Aguanta el delantero zarateño. Mete el centro ahora para nadie. Para nadie. Zappacosta fácil. Se queda con la pelota. Obviamente ese centro no iba a entrar nadie porque es él quien tenía que estar ocupando ese lugar y estaba tirando el centro. A eso nos referimos cuando decimos que se hace difícil cuando... Vargas con la habilitación, por abajo. Vargas que abre para Bursac sobre el sector derecho. El 10 que metía el centro, la pelota que se pierde por el fondo zarateño. El tiro de esquina es para la zurra. Cuarto tiro de esquina y no es un buen momento para Defensores Unidos luego del gol. Le maneja o le controla muy bien el balón italiano, sobre todo cuando tiene que atacar. El movimiento de pelotas por los extremos y el medio campo hacen que Defensores Unidos sea un poquito más ancho. 33 minutos de esta primera etapa, gana por la mínima la visita, mete el centro, el cabezazo de Barclay. El cabezazo de Barclay, no le esperaba la pelota Facundo Diz. Se acaba de salvar el celeste nuevamente. Sigue desconcentrada la última línea. ¿Cómo le duelen los balones? Llovidos, ¿cómo le duelen los centros? Los pelotazos cruzados. Pero la duda ahora queda en evidencia, ¿no? La última línea, ¿por qué? Porque ninguno fue a buscar ese balón. La dieron como que ya se iba por último por la línea de fondo y tuvo que salir Juan Figueroa bastante lejos. El tiro esquina desde la izquierda cuando vemos que Negrete va a advertir a los jugadores que no se tomen en el área. A ver, lo llama a quién. A Diz y a Facundo Lauman. La advertencia y ahora sí se reanuda el partido de la orden de Negrete. Mete el centro desde la izquierda. Nadie para cabecear, nadie para empujarla, nadie para pegarle. La hace Bifiger desde la derecha al centro. Una de rugby para el jugador Sportivo Italiano. Es saque de meta para el Cadu. Y en el caso de variantes, Changuito, te pregunto, ¿quiénes pueden ingresar en Sportivo Italiano? En Italiano tenemos a Guillermo Pedelac, a Matías Esmalia, Diego Bulacio, René Lima, Martín López, Gastón Marecos y Martín Ábalos. Les acompañan a Adrián Álvarez en el banco de suplentes de Italiano. Monzón, el toque en corto para Emanuel Pentimal en cada 7. Esta es buena, el Mudo Chávez que no puede dominar. Igualmente barre bien abajo. Abre para Mateo Escobar. Mateo que encara. Se va hasta el fondo del 11. En la individual, Mateo Escobar va a meter el centro, no puede todavía. Era buena la marca de Matías Vargas, no está bien Mateo Escobar en el día de hoy. Domina el pájaro por el sector izquierdo. En tres cuartos de cancha se va hasta el fondo. En cara el pájaro, se lo alarga, la pelota se pierde por línea de fondo. Es saque de meta para el celeste. El Mudo con la pelota. Mete el bombazo largo para André Franzoia. Domina el delantero zarateño. El toque para abajo para Ramiro Fernández.
Ramiro que le pega al arco, quiso sorprender. Fácil para Zapacosta, el arquero del equipo azurro. Sale desde el fondo el 1 de la visita. No podía Diz. Figueroa que sale desde su área para evitar el tiro de esquina. El arquero le deja la pelota a Claudio Villalba. Avanza el 6. Hace todo muy lento, defensores. Lauman con la pelota. El pelotazo larguísimo, el bombazo, el misil. No va a llegar Franzoia, el saque de meta es para la visita. Ahora la pregunta, ¿es necesario ese pelotazo? Si hay jugadores de creación, jugadores que tienen que trasladar el balón. Y pero si no se acerca nadie a pedirla, es muy, muy difícil. Hoy vemos un equipo largo de Defensores Unidos. Largo, no hay juego asociado en la mitad de la cancha. La pelota no le queda, no le llega limpia a los delanteros. No es bueno el partido para el CADU. Para nada, amigos. Sacaba Diz de cabeza, la pelota lateral le pertenece a Defensores Unidos. Lo hace el Rayo Fernández. Dominaba el Mudo Echagüe. Le cometían falta al 10, deja seguir el árbitro. Villalba con el pelotazo largo. Franzoia que quiere, pero no puede. Sacaba con lo que podía Diego Bordón. Mursa que domina en el círculo central. Prefiere jugar atrás con Peralta. Este abre a la izquierda para Vargas. El pelotazo largo. Devuelve Facundo Lauman de pecho, con el pecho. Monzón que mete largo ahora. Parte habilitado el negro. Sale Zapacosta. Se queda con la pelota. El arquero de la visita aduce un golpe del 9 zarateño, el arquero. Seguramente para enfriar el partido también se va a quedar un poquito más. Sí, sí, el roce estuvo, existió, obviamente fue con mucha vehemencia a buscar ese balón. Intentó puntearlo y rozó seguramente con la punta de su botina al uno de Italiano. Era muy bueno, había sido muy bueno el pase de Luquitas Monzón, ¿eh? 37 minutos de este primer tiempo, 1-0 gana Sportivo Italiano. Gracias al tanto de Rodrigo Garay. Ya se recuperó el arquero de la visita. Sale desde el fondo Sportivo Italiano. Fecha número 25, en la cual cae por la mínima Defensores. Devolvía de cabeza Lauman. Recupera Peralta. Bursak, Peralta. Pentimali que barre abajo. El balón se pierde por el lateral. El saque de banda sobre la izquierda para el conjunto de Álvarez. Bursak. La manija del partido. El toque para Barclay. Dominaba Garay, perdía Garay, gana Pentimali, hace rebotar el balón, que se pierde por el lateral, que le pertenece al conjunto dirigido por el Chavo Lima. Monzón con el saque de manos, no podía Mateo Escobar. Peleaba el negro, se hace de la pelota, metía el taco, no puede dominar el 11. Bursa que gana, mete atrás. Gana Franzoia, lo buscaba a Mateo Escobar. Recupera la mitad de la cancha Lauman. Priori, el 5 que mete, abre bien hacia la derecha para Mateo Escobar. El 11 que encara, ahora sí tiene espacios. Va Mateo, mete. Priori que abre con Emanuel Pentimali. No es tan preciso de los jugadores de la mitad de la cancha. Ninguno de ellos. Barclay, el pájaro, sale jugando por el sector izquierdo. El balón que se pierde por el lateral. El saque de manos para el azurro. Lo están viviendo a través del CAD Online, único medio local que les lleva en vivo y en directo las imágenes de todas las presentaciones del CADU. Pelota en la mitad de la cancha. El toque atrás. Villalba abre para Ramiro Fernández. Echagüe ahora. Encara el número 10. El toque por abajo. Pasa Echagüe, en cara al número 10, se va Echagüe, perdida ante la marca de Peralta. Bursak, el pelotazo largo para Barclay, en cara el pájaro por el sector izquierdo.
Va a meter el pájaro, el centro para Dice, cabezazo, gol. Gol de Sportivo Italiano. Gran contragolpe. En tres toques, el gol, el segundo del conjunto visitante. Lo hizo Facundo Diz. Italiano 2, Defensores Unidos de Zárate 0. Tres toques, como dijo el relator. Pelotazo largo de la salida para Marklay. Marklay metió un centro entre los dos centrales, ¿no? Entre Lauman y Villalba. Entre Lauman y Figueroa no se hablaron. Quedó a mitad de camino Figueroa. Lauman se quedó mirando al arquero. Y entre ellos cabeció muy cómodo el autor del segundo tanto del partido. Hablamos de Facundo Diz. Baldazo de agua fría en el gigante de Villafox. Sobre el final de este primer tiempo, gana por 2 goles. Increíble, impensado en la previa de este partido. Gana por 2 goles, 2-0, el equipo dirigido por Adrián Álvarez. Monzón, el cabo que debe buscar por lo menos el descuento antes de que termine esta primera etapa. 41 llevamos. Perdida a priori. Diz abre para Vargas. Pelota en la mitad de la cancha. Toca bien, toca con confianza el conjunto visitante, confianza que le han dado los goles, claramente. Dominaba Pentimali, en la individual estaban cometiendo falta, deja seguir el árbitro. Encara a Mateo Escobar, que hoy está impreciso, fastidioso, como quieran decirlo. Sí, le está costando a todo en general, bastantes imprecisiones en Defensores Unidos y sobre todo en la mitad del campo de juego hacia adelante, ¿no? Llegan con pelota dominada y... Va Echagüe, disculpame Changuito. Abre Ramiro Fernández, va a meterle centro el 3. El centro dominado Franzoya. Quiere darse vuelta, quiere pegarle. El 8 al remate. Cerquita. Cerquita pasaba el derechazo de Franzoya que rozaba el travesaño. Deportivo Italiano se ha salvado la visita, pero llegó. Por lo menos llegó, que hacía mucho que no lo hacía. El conjunto zarateño. Así es, intervenciones. Individual hizo la personal Bulgarella. Enganchó hacia adentro, hacia afuera. Finalmente se sacó la marca. Y de media vuelta definió por sobre el travesaño de Marco Sacaposta. Sacacosta. Aproximación tibia para el CADU. Que ya está por terminar estos primeros 45 minutos. Con una derrota o con 2 goles en contra. Priori abre para Ramiro. En cara Fernández. Franzoya la devolución, la buena pared para el número 3 que sigue corriendo. Le cometían falta y la amonestación, así es. Imparable el Rayo cuando encara. Sí, sí, está. Tiro libre para el Celeste. Lo mejor, sin dudas, en el CADU, el número 3, Ramiro Fernández. Y se ganó la amarilla César Peralta, tercer amonestado en Italiano. Claudio Bifiger, César Peralta y Milton Velázquez. Veremos si el CADU puede aprovechar este balón detenido y descontar en el final del primer tiempo. Se para frente a la pelota el Mudo Chagüe y Emanuel Pentimali. Finalmente le va a pegar el 7. Todos a buscar el descuento sobre el final del primer tiempo. Más atrás dice Negrete, la barrera. Vuelve Chagüe. Da la orden, ahora sí el árbitro, mete Pentimali. La pelota que se va lejos. Se pierde por línea de fondo, saque de meta para Sportivo Italiano. Vamos cerrando este primer tiempo, 44 minutos. Gana 2-0 la visita. Los tantos de Garay y de Facundo Diz para la victoria parcial del Azzurro. El pelotazo largo domina Figueroa. Le va a pegar el 1. Lejos a buscar sobre el final del primer tiempo. Por lo menos el descuento. El negro Velázquez. Hace rato que no nombrábamos, así se dice. Domina Mateo Escobar la habilitación para Emanuel Pentimali. Se le va larga la habilitación. Domina el 7. Mete para Ramiro Fernández, va el 3, mete el centro. Le quería pegar, pero no podía. Mateo Escobar devuelve de cabeza a priori. Peleaba Franzoya, domina Diz. Marklay ahora que aguanta en la mitad de la cancha. Encara el 7, va el pájaro.
movedizo, uno de los mejores del partido en la individual del remate. Se pierde por arriba del travesaño. Gran jugada del 7. Se ha salvado sobre el final de este primer tiempo, defensores. Así es, y cuando ya estamos por cumplir el tiempo, en realidad ya cumplimos el tiempo, jugamos un minuto más. Casi marca el tercero, Marclay. Una escapada tremenda del extremo de italiano. Monzón, 20 más y ahora con la pelota. Mete el 7, el centro, Franzoia. ¡Remate! ¡Le va a pegar el negro, Franzoia! ¡Penal! Piden penal el árbitro, que entiende que no hay infracción. Nos pareció que sí. El pelotazo largo. Se va a terminar el primer tiempo. Pasó de todo en el área Deportivo Italiano. Cuando Mariano Negrete dice que ha terminado este primer tiempo, final de los primeros 45, gana Sportivo Italiano 2-0 sobre Defensores Unidos de Zárate, Changuito. Primeros 45 minutos, durísimo el golpe que está sufriendo Defensores Unidos con estos 2 goles en contra. Sabemos que no es imposible revertirlo, pero creo que va a tener que mover un poco el banco de suplentes Darío Lema para poder cambiar esta imagen de este primero 45 minutos que le ha costado muchísimo al CADU. No ha sido claro en cuanto a lo que veníamos viendo en las presentaciones de local con respecto a las situaciones de gol. Hoy ha llegado muy poco CADU hacia el arco de Zapacosta. También mérito de la defensa visitante, tampoco podemos desmerecer, ¿no?, el trabajo de los delanteros de Defensores. A ver, en nada se asemeja este equipo o lo que mostró hoy Defensores a lo que veníamos viendo en los demás partidos o los anteriores encuentros. Hoy no tuvo juego asociado, con muy poco Sportivo Italiano se lleva una victoria parcial por 2 goles. Seamos claros, hoy Defensores una sombra de lo que venía haciendo. ¿Es mérito del rival? Sí, pero también es mérito o por los desaciertos del conjunto zarateño. Sí, hay que marcar que hubo muchísima falta de comunicación en la última línea. No hubo comunicación, no hubo juego asociado. Individualmente, hoy los jugadores que por lo general brillan, hablamos de Mateo Escobar, del Negro Velázquez, de Ricardo Priori en la generación, un poco ordenar y charlar con Facundo Lauma en el Caldillo para que la última línea esté un poquito más comunicada, ¿no? Algo que le estaba faltando en este primer tiempo y por eso también llegaron los goles, ¿no? Derrota que obviamente son 2 goles en contra que no son de imposible de revertir, teniendo en cuenta que Defensores pudo hacerlo, lo hizo, hubo partidos más chivos que estos y los pudo sacar adelante, así que calculo que esta no va a ser la excepción. Esperemos que se pueda primero llegar el gol rápido para poder lograr revertir este resultado. Como decíamos, durísimo estos 2 goles, ¿no? El primer tiempo, porque Italiano en ningún momento lo pasó por encima. En la previa, impensado este resultado parcial, teniendo en cuenta cómo llegaban, uno el puntero del campeonato, otro a mitad de tabla, pero reiteramos, hoy Defensores pierde, pero por sí mismo. Una sombra, como les decía, de lo que venía mostrando hasta el partido del día de hoy. Veremos cuál será el mensaje en el entretiempo del técnico del Chavo. Y se mete algún cambio para el complemento. La ventaja es amplia, pero no imposible de remontar. Changuito, nosotros invitamos a la gente para que en el entretiempo se quede mirando las imágenes del partido anterior, la victoria frente a Ituzaingó y alguna que otra cosita más. Un refrigerio y en cualquier momento estamos de vuelta. No somos enemigos, somos amigos, no somos rivales, solo competimos. Amamos nuestra camiseta, amamos nuestros colores, amamos nuestro club. Somos apasionados, fanáticos y lo vivimos como vos. El fútbol es nuestro, de los hinchas, de los socios, es nuestro. Gratis, libre e independiente. Con voces partidarias y unidos con el mismo objetivo. Acá se vive. Lo ves a través de medios partidarios unidos. Seguí las transmisiones partidarias vía streaming de tu club, hechas y producidas por hinchas, como vos, como nosotros. No permitamos otra vez que nos dejen mirando a la tribuna. Somos medios partidarios unidos. Somos medios partidarios unidos. El
espacio público no es abstracto. El espacio público significa igualdad. El espacio público significa inclusión, democracia, diversidad. El espacio público significa ciudadanía. En definitiva, el espacio público está por encima de todos. Lo estamos utilizando todos los días, juntos, con amigos, con la familia, tomando un mate. Esta es la presencia de ocupar este espacio público, darle vida, como un corazón que late. Eso es una ciudad para la vida. De un costado, el equipo celeste que sale a la calle, celeste para el Cadu, que ya levanta los brazos y saluda a todas las que están de posiciones. Ituzaingó 36, por eso también es un partido trascendental. Con el conjunto 2 Jorge Broggi, estará secundado por Marcelo Guerrero, número 2. Va a mover Defensores Unidos. Muy bien, señores. Arrancó el partido, movió el celeste. Muchísimo por el Cadu, va el Chavo, el Ejero. Teo Escobar, pelota en profundidad, se viene Teo, a ver si la frena. Se frena, engancha, pasa al área, ingresa Teo. Pelota dominada, sigue enganchando Mateo. Se viene el centro de Chávez, justo peleando para Odi. Con la fuerza de siempre, con los abuelos, con los niños, con los trabajadores, con los vecinos, con lo nuestro. Zárate, municipio. Con la salud, con la obra pública, con la educación, con el deporte, con el espacio público, con lo nuestro. Zárate Municipio. No somos enemigos, somos amigos, no somos rivales, solo competimos. Amamos nuestra camiseta, amamos nuestros colores, amamos nuestro club. Somos apasionados, fanáticos y lo vivimos como vos. El fútbol es nuestro, de los hinchas, de los socios, es nuestro, gratis, libre e independiente, con voces partidarias y unidos con el mismo objetivo. Acá se vive, lo ves a través de medios partidarios unidos.
Seguí las transmisiones partidarias vía streaming de tu club, hechas y producidas por... El espacio público no es abstracto. El espacio público significa igualdad. El espacio público significa inclusión, democracia, diversidad. El espacio público significa ciudadanía. En definitiva, el espacio público está por encima de todos. Lo estamos utilizando todos los días, juntos, con amigos, con la familia, tomando un mate. Esta es la presencia importante, ocupar este espacio público, darle vida. Como un corazón que late. Eso es una ciudad para la vida.
Y bien, amigos, ya están los equipos en la cancha, se van posicionando los protagonistas. Veremos si hay variantes, tanto en el Calvo como en el Sportivo Italiano, Changuito. Me dice que no, haciendo domecenias, claro, disfrutando de un refrigerio. Vale la diferencia que ha tenido hoy la gente de prensa para con nosotros, los colegas. No, algo que veníamos reclamando hace un tiempito ya, pero bueno, tarde pero seguro. No hay variantes, tanto en el local como en la visita. 2-0 gana Sportivo Italiano y se nos viene el partido, se nos viene el segundo tiempo. Y da la orden Negrete, arrancó el complemento, pelotazo largo para Barclay, devuelve de cabeza, no, prefiere dominar. Lucas Monzón, el derechazo largo, no puede el negro, pelota a la mitad de la cancha, devuelve Pentimali de cabeza. Sacaba Sánchez, domina Garay, quiere meter un taco, no puede ante la marca de Pentimali, balón al lateral. El saque de manos lo hace Lucas Monzón. El 4 con el envío, domina, aguanta el negro. El toque para Monzón. Quiere en el individual, pasa Monzón, se va hasta el fondo, mete el centro. Nadie para cabecear. A cara de fracción del árbitro dice, levántese señor, levántese que no fue nada. Pedían falta sobre Manuel Pentimali. El saque de meta para la visita. Primeros segundos de este complemento. Reiteramos, gana el equipo de Adrián Álvarez, 2-0, gracias a los tantos de Facundo Diz y Rodrigo Gray. Priori de cabeza, el pase que no es bueno, se pierde por el lateral en la mitad de la cancha, le pertenece al conjunto azurro. Y a presionar arriba, ¿no? Seguramente esa fue la orden de Darío Lema. Recuperar la pelota lo más lejos del arco de Figueroa posible. Y más actividad para el medio campo. Más presión en la mitad de la cancha, en la salida de Sportivo Italiano. Seguramente ese fue el mensaje cuando vemos que Bursac, el capitán, está volcado en el campo de juego. Ramiro Fernández que domina por el sector izquierdo. Perdía Ramiro. Vemos que el 10 de a poquito se va incorporando. Sigue el partido. El tiro libre en corto. Lo hace el Mudo Chahue. Ramiro que no podía pasar. Tampoco puede el 10. La pelota al lateral. Repasamos los amonestados, Changuito. Tenemos tres amonestados. Los tres en el equipo visitante. Claudio Bifiger, César Peralta y Milton Velázquez. El centro le quiere pegar a Manuel Pentimali, no podía, el 7. Y ahora mete la contra italiano, lo hace con Bursac. Encara el 10 por el sector izquierdo. Ahora por el medio. La habilitación es para Diz. Él toca atrás. Domina, toca la visita con César Peralta. Garay sobre el sector izquierdo, en tres cuartos. El toque en corto es para el pájaro Barclay. El pájaro mete el centro. Pasado. Diz que no puede dominar. Salía jugando Villalba ahora. Verticaliza por aquel sector del 6. El toque corto para Franzoia. Y el 8 que encara. Mete el centro. No podía el negro. Sacaba con lo que podía Sánchez. La pelota al tiro de esquina. Y usted me dirá el número. ¿Cuánto llevamos ya? Tercero para Defensores Unidos este tiro de esquina que ya se va a encargar de ejecutar Héctor Echagüe. 3 minutos de este segundo tiempo, la chance por la vía aérea para Defensores Unidos. Le va a pegar el 10, el Mudo Echagüe con el envío, no podía Villalba. Recupera Pentimali, mete el 7 al centro, saca, sale el arquero con los puños. Priori, hay una falta sobre, saca adelantado, usted me dice, me parece falta. Levantaba el banderín en línea de este lado. Ah, bien. Hablamos de José Moreira. Bien, entonces tiro libre para el conjunto italiano. Y en el entretiempo especulábamos con las variantes, Ezequiel. Si puede ingresar
A campo de juego, ¿quiénes podrían por el celeste? Emerson Correa, Lautaro Cuenos, Maxi Carneluto, Rodrigo Basualdo, Gonzalo Ritaco, Germán Bulgarela y Nicolás Parodi. Ellos acompañan a Darío Lema en el banco de suplentes. Y ya están realizando ejercicios de calentamiento previo para ver si alguno tiene chance de ingresar. El lateral, ya lo hace Vargas. Devolvía Monzón, pelota en la mitad de la cancha. Priori, mete pelotazo largo para Franzoia. Largo envío, que va a dominar sin problemas. Saca Costa. Para que salga jugando desde el fondo el conjunto deportivo italiano. El pelotazo largo. Devuelve Lauman de cabeza. Pelota en la mitad de la cancha. Priori de primera. Lo busca Matías Escobar. Encara el 11. Por el sector derecho. Teo en la individual. Prefiere meter el centro ahora. Pasado el centro. Se pierde por línea de fondo. Saque de meta para el Azurro. Pelota en las alturas de Mateo Escobar para ver si podía encontrar la cabeza de Javier Velázquez. Centro pasadísimo. Pensé que iba a salir con otra actitud Defensores Unidos en este segundo tiempo a llevarse por delante a Italiano, pero las variantes que están al caer, este equipo necesita hoy un cambio. Una sombra de, como les decía, venía mostrando hasta este momento. Me trababa porque encaraba a Mateo Escobar. Las dos cosas no se pueden hacer. Sacaba desde el fondo. Matías Vargas recupera a Lauman. El cambio de frente es para Franzoia. Encara el 8, le va a pegar a Franzoia. Prefiere habilitar al negro. El negro que pedía una infracción. Que lo estaban tomando. Y ahora agarrate porque mete la contra Deportivo Italiano. Encara el pájaro Barclay por el sector del derecho. Levanta la cabeza. Sale Villalba. Sacaba Garay. Mete el tacazo. Bursac. Y Lauman hace rebotar la pelota. Lo que todo determina este tiro de esquina sobre la izquierda para la visita. Y la tónica parece la misma que en el primer tiempo. Así es, estamos teniendo la misma por cómo finalizó el primer tiempo, ¿no? Se apura o lo mandan a calentar rápidamente a Gonzalo Ritaco, que apure, acelere el ritmo de calentamiento. Sexto tiro de esquina para Italiano. Bien, el tiro de esquina para el conjunto Azurro. Primer palo. Nuevamente este tiro libre desde la izquierda. El córner para el equipo de Álvarez. Le va a pegar Bursac. Se quedan para la contra Teo y Franzoia. El centro. Dominaba con lo que podía, con la mano. Por eso decía, con lo que podía, el marcador Luciano Sánchez, tiro libre para el celeste. 7 minutos de este segundo tiempo, 2-0 gana Deportivo Italiano en el marco de la fecha número 25 de la primera serie de partido que están viviendo a través del CAD Online. Ramiro Fernández que domina por el sector izquierdo. De lo mejorcito del CAD en la tarde de hoy. Echa hueco la pelota, Priori que domina. Pentimari devuelve para Priori. Fernández encara el 3. No va a poder ante la marca. Pasa el 3. ¿Qué cobró el árbitro? No determinó nada. Que siga la jugada. Con la manito dominaba Barclay. Dominaba el 7 con la mano. Clarísima mano. Mano a mano queda con Facundo Lauman, no puede con el mariscal, el centro, el cabezazo. Figueroa saca la pelota al tiro de esquina, se ha salvado nuevamente Defensores Unidos. Cuando me parece que Barclay se llevaba la pelota con la mano, el centro para que el muro Figueroa salve a Defensores. Octavo tiro de esquina, gran jugada de Marca, y aunque se la llevó con la mano en primera instancia, y ese centro a la cabeza de Viz, que finalmente Juancito Figueroa mandó el tiro de esquina. El tiro de esquina desde la derecha, ahora para la visita. El centro, pasado Figueroa, se queda con la pelota, el arquero bien parado, mete la contra ahora a Defensores. Lo hace con Ramiro Fernández, Franzoia que domina, que encara.
El delantero que levanta la cabeza, va a meter el centro, prefiere encarar el individual. Pasa Franzoya, mete el centro, el remate, el arco y el saque de meta para el Azurro. Y ahora sí se viene Ritaco a la cancha, va a charlar ahora, se saca la remera de entrenamiento. Se predispone a escuchar las indicaciones de Darío Lema y se va a venir al campo de juego. Veremos quién sale del campo de juego. Dejará a los tres delanteros. Será delantero por delantero. El saque de meta. El viento que frena la pelota. Devolvía Chagüe de cabeza. Sacaba desde el fondo el jugador Diego Bordón. Recuperado Mateo Escobar. Encara el 11. Mateo. Se va hasta el fondo. Prefiere pasar entre dos. No podía Mateo Bordón, que reventaba hablando mal y pronto. Pentimari, que tampoco puede dominar. Barclay ahora por el sector izquierdo. Mete el cambio de frente para Diz. Garay, que domina el 11, le va a pegar. Figueroa con la pelota. Con qué claridad y facilidad llega Sportivo Italiano. En tres toques ya está o queda frente a Figueroa. Hay un gran partido de Barclay. Figueroa. No podía Figueroa entre tres. Pentimali. El 7 que levanta. Abre para Ramiro Fernández. Mete el centro. El 3. Peinaba con lo que podía Vargas. El balón que no sale del campo de juego. Bursaca atrás. Sale jugando bien Sportivo Italiano. El capitán que domina. El pelotazo largo para que encare por aquel sector Milton Vázquez. Vázquez que pide la falta, el árbitro que no la otorga. El saque lateral es para el Cadu. Villalba que domina. Sale jugando el marcador central. Pentimali. Hace todo muy lento Defensores Unidos. No tiene sorpresa el equipo hoy. Franzoya. La pelota que daba en Bifiger. Se pierde por el lateral y se viene la variante nomás. Se va Ricardo Priori. Se fue de la cancha Ricardo Priori. Ingresó Pintita Ritaco, señor Ezequiel Carlos. Así es, primera modificación en Defensores Unidos. Camiseta 16, Gonzalo Ritaco. Sale con la 5. Ricardo Priori. El héroe que quiere darse vuelta, no se puede acomodar. Abre para Fernández. El Rayo que encara. Desborda, se va hasta el fondo, mete el centro. Pasadísimo. Este balón aéreo. Domina Echagüe por el sector derecho ahora. Echagüe para Monzón, el pase que no es bueno, recupera Barclay. Reiteramos, de buen partido lo del delantero y la amonestación para Monzón. Tiro libre y la amonestación para el marcador zarateño. Usted me dice quiénes están amonestados en el partido y en Defensores. Primer amonestado en el CADU, se llama Lucas Monzón. Luego de esa durísima infracción sobre Marclay. Y en Italiano tenemos amonestado a Claudio Bifiger, César Peralta y Milton Velázquez. El tiro libre se adelanta Sportivo Italiano en el campo de juego. Gana por 2-0 la visita. El pelotazo largo. Lauman que gana para el CADU. Juega con Figueroa. Mete el zurdazo largo, el número 1. Va el negro Velázquez. Parecía que le cometían falta el número 9. El árbitro que no compra. Y el saque de meta es para el equipo de Álvarez. 13 minutos del complemento. La victoria parcial es del conjunto Azurro, que en la previa era impensable o impensado que este resultado se podía dar tan temprano, por lo menos en el partido, o se podía llegar a dar, teniendo en cuenta la actualidad de uno y otro. Diz, que domina en tres cuartos de cancha, en terreno celeste, se le va larga la pelota, esa que lateral para el CADU. Lo va a hacer el recién amonestado Lucas Monzón. Monzón con el cabezazo. No podía el negro Velázquez. Domina Bursac.
El pelotazo largo para Barclay. Vuelve Monzón, saca de cabeza la pelota lateral. Por la izquierda, 2 el 7. Domina el capitán. La devolución para Barclay. Hace todo muy fácil el conjunto visitante. Había una falta del delantero. Es tiro libre para el celeste. Figueroa que sale jugando. Abren para el Rayo Fernández. En cara al 3, pelota de entrada de la cancha, Pentimari. Avanza el 7, el volante salateño, no hay presión del conjunto azurro. Ramiro que mete por abajo, aguanta Franzoya, se quiere dar vuelta al remate. Se va cerquita el derechazo de Andrés Franzoya, se ha salvado Sportivo Italiano. Llegada en 15 minutos, en Defensores Unidos, primer remate. Y así va a estar complicado poder revertir la situación. Se trataba de Andrés Franzoya, quien finalmente intentaba, luego de ingresar al área con pelota dominada, rematar. La pelota se fue muy arriba del travesaño de Zapacosta. Va Bursaca a buscar esta pelota, también Monzón. Gana el 4, Salateño. Sale jugando muy bien, sale el lateral. Por la derecha, el toque para abajo para Mateo Escobar. La devolución de la pared. Parecía falta, deja seguir el árbitro. Mete el largo para Barclay habilitado, pero no puede dominar. El balón que se pierde por el lateral. Domina Echagüe. El 10 que abre con Pentimali. El toque en corto para Ritaco. Primera pelota que toca al recién ingresado. Velázquez, Ritaco Velázquez. El 9 que prefiere abrir con Ramiro Fernández. En cara a rama, como le dicen. También el Rayo. Aquí la falta sobre Ramiro Fernández. Reiteramos, de lo mejor que ha tenido hoy en la cancha Defensores Unidos. Así es. El lateral izquierdo de Defensores, de lo mejorcito, que ya está empezando a sufrir un poco el desgaste también de tantas subidas. Y después tener que regresar a su posición, ¿no? Vamos a ver con esta pelota parada si se puede o puede descontar ya. Defensores Unidos necesita hacerlo ya para poder lograr revertir esta historia. El tiro libre para el celeste. Le va a pegar Gonzalo Ritaco. Da la orden Negrete. Mete el centro. Sacaba de cabeza Diz. Recupera Ramiro Fernández. Casual. La pelota daba en la mano. Lo buscaban a Ritaco. Se recupera Fernández que mete el área. Sale Velázquez también en el arquero. Lo estaban cargando al número uno. Por eso es falta y tiro libre para el azurro. Y ahora Zapacosta obviamente se va a tomar todo el tiempo del mundo. Luego de ese choque con Javier Velázquez. Pero bien, cuestiones propias de un partido o de aquel que va ganando. Como en este caso el encuentro, 2-0. Los tantos de Facundo Diz y Rodrigo Garay en la primera etapa. En el marco de la fecha número 25... lo están viviendo, valga la redundancia, en vivo y en directo a través del CAD Online. 18 minutos del complemento. La victoria que se le escapa de las manos a Defensores, aunque falta mucho todavía. Y en el fútbol nada está dicho hasta el pitazo final. Y con este resultado Defensores se queda en 46. Luján 44 con un partido menos. Mañana debe visitar a Midland. Ya ganó Central Córdoba de Rosario, que también tiene 44 unidades. En la próxima jornada, el Cado visita al equipo de la Basílica. Hay falta sobre Facundo Diz y el tiro libre es para el azurro. Ya hizo una variante de Defensores, no hay cambios en Sportivo Italiano por ahora. Y una vez terminado el encuentro por Radio Municipio a través del 88.9, no se pierdan esta edición especial de Sentimiento Celeste, con todas las alternativas del partido y la palabra de los protagonistas. Llega el centro, para nadie, la pelota que recorre todo el área. Se pierde por línea de fondo, es saque de meta para el Cadu.
Ramiro Fernández que sale jugando por el sector izquierdo. Peintimali que domina. Pelota en la mitad de la cancha. Ritaco que no puede. Garay que encara. Le estaban cometiendo falta. Y el tiro libre. Las imprecisiones me llaman la atención en el día de hoy. Imprecisiones en casi todos los jugadores del Celeste. Son días, diría un viejo conocido. Somos los días, pero cuando se contagia ese mal día, termina pasando como resultado lo que estamos viendo, ¿no? Hoy no sale una. Poco fútbol en Defensores, así es, no sale ninguna. Ha sido práctico y efectivo el conjunto deportivo italiano. Tiene esta chance ahora en este tiro libre. Se para frente a la pelota el capitán. Marcelo Bursac da la orden a Negrete. Le va a pegar el capitán en el remate que se va muy por arriba del travesaño. Es saque de meta para el equipo de Lema. Hay dos pelotas en el campo de juego. Sale Figueroa. Peinaba el negro. Lo hacía Mateo Escobar. Se va Ritaco hasta el fondo. Marcaba bien Bordón. Sale jugando por la izquierda ahora el conjunto visitante. Se le fue la pelota. Eso es lo que marca la línea. Por eso saque lateral para el Celeste. Monzón con el saque de manos. Va a meter la pelota en el área. El centro desde el lateral. Le pide a sus compañeros que se metan en el área. Prefiere jugar a corto. Se acercó Mateo Escobar ahora. El centro de Lucas Monzón. Sacaba Bordón. Recupera Monzón para el Cadu. Deja salir la pelota al lateral. Nuevamente el saque desde la derecha. A ver si ahora la mete al área. Mete la pelota al área para Mateo. Tampoco podía Franzoya. El balón se pierde por línea de fondo. Esa que es finalmente córner. Tiro de esquina sobre la derecha para el conjunto zarateño. Tiro de esquina para el Cabo. La chance por la vía aérea le va a pegar Gonzalo Ritaco. El centro al punto del penal. Sacaba Diz. No podía Garay, balón que queda boyando en el área. Le va a pegar finalmente, era Claudio Villalba. Recupera el Cabo. Lo hace el spread de Franzoya que mete el centro, cabezazo de Mateo. Bien parado Zapacosta. Se hace de la pelota una de las figuras del partido. Sí, no tan figura como otros arqueros que han venido al Gigante de Villafox. Pero no dio ni un rebote, te diría. Sí, ha sido pocas las situaciones que ha generado el Cadu. Ha sido práctico el uno también. Para estar en tono con todo el equipo italiano, ¿no? Practicidad. Echagüe que ha recuperado para el Celeste. Abren para Fernández. Encara Ramiro. Cruza la mitad de la cancha, el 3. El toque es para Franzoya. El delantero que aguanta, se da vuelta. Prefiere jugar con Ritaco. Este con Peintimali. Peintimali que mete el centro, el cabezazo no podía el negro. La pelota se pierde por línea de fondo, saque de meta para Sportivo Italiano. ...23 minutos de la segunda etapa, 2-0 gana el conjunto azurro. Cuando vemos que se viene la segunda variante en Defensores Unidos, ya hizo un cambio, todavía ninguno en Sportivo Italiano. Así es, no realizó ningún cambio Adrián Álvarez. Se viene Nicolás Parodi en Defensores Unidos, o se está preparando. Hay una infracción y el tiro libre para el equipo de Álvarez en terreno celeste, mitad de la cancha volcado sobre el sector izquierdo. Marcelo Bursac es el encargado de pegarle en este balón detenido. Ya dio la orden Negrete. Ahora sí le pega Bursac, mete el centro. Saca Fernández de cabeza. Franzoya domina. El 8 que no puede encarar bien marcado en la tarde de hoy. Sacaba la pelota lateral Claudio Biffiger. Rápido el saque de manos. El toque atrás. Villalba.
Echagüe que domina. En cara del 10. El toque en corto es para Gonzalo Ritaco. El delantero que mete para Monzón habilitado. Va a meter el centro a Monzón en el individual. No tiene con quién descargar por abajo. Lo buscaba Mateo Escobar. Con lo justo sacaba Peralta. Recupera Facundo Lauman. Le quiere pegar Lauman. Con los puños. Ramiro Fernández ahora con la pelota. Mete el centro. No podía Villalba. Recupera Pentimali. Ritaco con la pelota. Le va a pegar Ritaco. Y se acomoda. ¡Gol! 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 ¡Celeste! ¡Mateo Escobar! Pone el descuento, tenía que entrar esta pelota. Teo Escobar para el 2-1. Y ahora se arma otro partido en 25 minutos de complemento. Sportivo Italiano 2, Defensores 1. Y tenía que ir Facundo Lauma, ¿no? Remató. El arquero Zapacosta dio rebote y ahí ya estaban todos armados en el área. Hubo una serie de rebotes que le quedó a Mateo Escobar. Se tomó su tiempo y le pegó fuertísimo el delantero para marcar el gol. Pero se viene Cadu porque tiempo queda. En cara a Ritaco. ¡Le pega! ¡Ay, ay, 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 ay! Le pegaba al mudo de Chávez. Se fue cerquita. Avisó Defensores. Se ha hecho otro partido. Se armó el encuentro para el Cadu. Que acecha, empuja, embiste al conjunto visitante. Sí, porque tiene que hacer el desgaste. Tiene que demostrar por qué está puntero. Defensores Unidos. Y esos dos goles que recibió en contra, obviamente, no lo dejaron. Lo dejaron knockout. No lo dejaron knockout en realidad. Le dieron aire. Y ahora agárrense, ¿eh? Hay una modificación en el conjunto visitante. En la mitad del campo de juego se retira la camiseta número 8, Milton Velázquez. Ingresa con la 15, René Lima. Una variante por lado, le quedan dos cambios a cada equipo. Villalba con la pelota. Figueroa, entonado Defensores, con el descuento de Mateo Escobar. Fran Soya que encara por el sector izquierdo. Encara el número 8. El centro, fácil a las manos de Zapacosta, el arquero zurro. Y esto va a ser lo que va a empezar a predominar en lo que queda del partido. Con Defensores Unidos intentando a través de la pelota o de los centros buscar a Javier Velázquez o a Mateo Escobar. A ver si tiene un poco de suerte por ese lado. Y con los pies por abajo Gonzalo Ritaco, ¿no? Del remate de media distancia. No podía Fran Soya. Balón en la mitad de la cancha. Lauma con el balón. Pentimali. Echagüe. El toque por abajo. No es buena la habilitación. Recupera Facundo Lauma. Pentimali, en cara del 7, levanta la cabeza, prefiere jugar por abajo para Mateo Escobar, se duerme en esta y ahora mete la contra Sportivo Italiano, abren para Barclay por el sector derecho, en cara del 7, mano a mano con Villalba, ganaba el marcador zarateño, sale jugando Pintita Ritaco por el sector izquierdo, el individual sale bien en esta con Ramiro Fernández, en cara del rayo Fernández. Le cometían falta, deja seguir el árbitro. Va a meter el centro, Ramiro Fernández se va hasta el fondo. Gran corrida del 3. Nadie para pegarle. Recupera Ritaco. El individual, no podía Pintita. De largo el conjunto italiano. Villalba con el balón. Ramiro Fernández que domina. Mete el centro. No llegaba el balón. Esperaba el negro Velázquez. Va nuevamente Ramiro Fernández, de lo mejor del partido, de la infracción, la falta. La falta, no cobrado por Negrete. Clara infracción sobre el número 3. Negrete que deja seguir. No estoy para nada de acuerdo. Monzón por el sector derecho, mete 4 el centro, sale el arquero, se va larga la pelota. Esa que de meta para el Sportivo Italiano, que sufre este momento del partido. Momento de Defensores Unidos, donde tiene que simplemente ser paciente. Es la virtud que lo destaca y lo hace que esté siendo el líder del torneo.
no se tiene que desesperar con esos centros inútiles, ¿no? En este caso, simplemente tener paciencia para dar la estocada cuando sea precisa. Segunda modificación en el conjunto de Ituzaingó. Se retira camiseta número 9, Facundo Diz. Ingresa con la 17, Gastón Marecos. El segundo cambio para Sportivo Italiano. Hizo una variante. Cambio, vamos a ver, cambió último momento. Es el 11 quien se retira finalmente. Ah, bien. Rodrigo Godoy, el autor del gol. Garay, perdón. Y ingresa con la 17 Gastón Marecos. Saque de meta para el Azurro. 30 minutos del segundo tiempo. Veremos si tiene tiempo, valga la redundancia, Defensores Unidos. La habilitación para Barclay, el pájaro que encara. Ganaba el Mariscal en la mitad, en el fondo de Defensores. Figueroa con la pelota. El zurdozo largo, le buscan a Pintita Ritaco. Domina el 16 en la mitad de la cancha. Encara a Ritaco. El individual, 1-2 jugadores. La pelota es del volante delantero, no sabemos de qué juega. Gonzalo Ritaco, pero lo hace muy bien, el toque por abajo. Echa hueco con la habilitación. Ritaco, le va a pegar Ritaco. Increíble, increíble. No se puede creer, se ha salvado Sportivo Italiano. Clarísima situación. ¿Quién no puede, Ritaco? Lo había hecho muy bien. Ritaco jugó con el Chavo que lo habilitó muy bien. No la pudo dominar bien. La punteó finalmente, no le pudo dar la comba al segundo palo de Zapacosta. Nueva aproximación de Defensores. Y esto es lo que siempre fue Defensores Unidos. Regaló 45 minutos en el primer tiempo. Y bueno, y ahora tiene que inventar o intentar revertir la imagen del primero. Paintimani con la pelota. Ritaco que entró bien en el partido. Perdía en esta. Balón en la mitad de la cancha. Dominado, aguantaba René Lima. Ritaco ahora, recupera el celeste. Mete por abajo para el negro. Ritaco. Monzón que se perfila, levanta la cabeza. Mete el centro, no es bueno. El pelotazo del 4. Lima que sacaba lejos. Devuelve Laumann de cabeza. Lima que vuelve a recuperar para el Azurro. Sale jugando Peralta. El cambio de frente es para Bursac, que mete el centro para Diz. Salvaba a Monzón. Se queda con la pelota Figueroa. Echagüe sale jugando para el celeste. Pelota en la mitad de la cancha. El toque para abajo para el negro. El pase no era bueno para Gonzalo Ritaco en cara a Barclay. Se le va lejos la pelota, se le va larga. Va a llegar, no va a llegar. No llega el 7. Es saque lateral para el celeste. 32 minutos del complemento. Gana 2-1 Sportivo Italiano. Descontó Mateo Escobar para el Cadu. Domina el negro Velázquez. Fastidioso el negro, impreciso. Sale Figueroa del área. El arquero que abre para Villalba. Echagüe. Gonzalo Ritaco. Pintita devuelve para el mudo. Pentimali. Ritaco para el sector izquierdo. Parado bien atrás ahora Sportivo Italiano. Emanuel Pentimali con la infracción sobre el número 7. El tiro libre para el Cadu. Lo hacen rápido, Gonzalo Ritaco que mete para Franzoy, aguanta el 8, el remate del 8. Que hoy ha pecado de egoísta, porque tuvo varias chances y en ninguna optó por buscar un compañero, siempre le pegó al arco. Se tiene fe Franzoy, pero bueno, era una jugada ahí para jugar con Ritaco que lo tenía de frente. Sale largo Zapacosta, aguantaba Diz, sacaba a Monzón. Lima en la mitad de la cancha, domina para la visita. Él toca atrás para Bifiger. El pelotazo largo para Diz con la manito, parecía.
Encara el pájaro Barclay, se va hasta el fondo, va a meter el centro, prefiere seguir en la individual, el pájaro con el centro. La pelota quedaba en Ramiro Fernández y el tiro de esquina sobre la derecha le pertenece al equipo de Italiano. Le rebotó en la cintura a Ramiro Fernández, casi es gol en contra. Noveno tiro de esquina para Italiano. El tiro de esquina desde la derecha para Sportivo Italiano. Obviamente se van a tomar todo el tiempo del mundo para ejecutar este balón detenido. Se acerca la pelota del capitán. Hablamos de Marcelo Bursac. El 10 que le va a pegar. El centro. Sacaba Mateo Escobar. Devuelve Lima. Habilitado Bursac. No levanta la bandera del asistente. Y ahora mete la contra defensores. Lo hace por el sector izquierdo. Encara Andrés Franzoya, barría bien abajo. Claudio Bifiguer, por eso laterales para el celeste. Rápido lo hacen. Pentimali, Ritaco. El toque para Franzoya. No podía el 8. Que hoy no ha tenido un buen partido. Participativo, pero no ha tenido un buen partido. El lateral, Ramiro Fernández. El saque con las manos. Aguantaba Franzoya entre dos jugadores. La pelota rebotaba en el marcador. Diego Bordón, por eso el lateral para el celeste. Rápido lo hacen. Aguantaba con lo que podía. Parecía que le cometían falta. Deja seguir el árbitro sobre el mudo Echagüe. Tampoco podía el negro Velázquez. No puede salir de su propio campo de juego Sportivo Italiano. Defensores se empuja sin muchas ideas, pero lo está metiendo en un arco a la visita. Y se van a venir dos modificaciones en Defensores Unidos. La primera. Se juega el todo por el todo. Así es. A matar o morir, deportivamente hablando, se va Monzón. Y ha hecho un gran partido. Ingresa Maxi Cardeluto en su lugar. Y se retira en Defensores Unidos. Mateo Escobar para que ingrese Parodi. Camiseta 18 para Parodi. Y sale con la 11 Mateo Escobar. Últimos dos cambios que mete el Chavo Lema para ver si puede empatar el partido. Y lo mete a Parodi para que todo cabecee